This meeting is being recorded. Estamos listos. Muy buenas noches. Bienvenidos todos. Mi nombre es Lourdes Ramia, soy realtor, licenciada para el estado de la Florida. Hoy estamos bien emocionados porque tenemos invitados de lujo, al cual le damos la bienvenida. Somos Sky Group, empresa con 18 años en la industria inmobiliaria. Tenemos una sede, tenemos trayectoria en México, tenemos sede en México, en Venezuela y en Estados Unidos actualmente, con la membresía de ESP Realtor. Ok. Hoy nos acompaña como panelista principal nuestro CEO, fundador de Sky Group, Johnny Mamo. Además, nuestra top producer, querida Susana Morgana, y nuestro socio comercial de México, el señor Sergio Guerrero, que en conjunto con nuestros invitados de lujo, el abogado James Cajer, bienvenido, especialista en el área de inmigración y con inversionistas extranjeros, quien responderán todas las preguntas que comúnmente se le hacen con el tema que vamos a tratar hoy, que es cómo invertir y cómo vivir en el estado de la Florida con una visa EB-5 y con la E-2. ¿Okay? También nos acompaña nuestra María Elena Plasencia, representante de Nexus Residence. Gracias, María Elena, por estar con nosotros esta noche. Ella nos hablará del maravilloso proyecto que está representando, llamado Nexus Residence, en el estado de la Florida, en el sur de la Florida. Gracias, mejor Lourdes, que bienvenidos. Para acompañar. Gracias, Lourdes, bienvenidos. Bienvenidos todos. Qué honor tenerlos hoy acá. Y bueno, Sergio, te doy, por favor, la palabra para que continuemos. Gracias a todos. Bienvenidos a este webinar. Esperamos saquen buena información de este día. Y bueno, pues ¿por qué invertir en Miami, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Miami? Me voy a ir un poco rápido con los temas por el tiempo, pero pues Miami está es la posición número 2 de las ciudades emergentes en Estados Unidos, ¿no? Está Tampa, está Miami, está Nueva York, Austin y San Francisco, ¿no? En infraestructura y conectividad tenemos más de 34 millones de visitantes. Creo que estoy desfasado, ¿verdad? Ah, sí, ahí está. Perdón. En infraestructura y conectividad tenemos más de 34 millones de visitantes. Eso es impresionante. El aeropuerto de Miami tiene 300 vuelos diarios, ¿no? Es el principal aeropuerto de carga de Estados Unidos y es el noveno del mundo. Su puerto tiene 20 líneas donde zarpan 8 cruceros a la semana, moviendo más de 5.5 millones de pasajeros al año. 9.5 millones de toneladas al año se mueven de carga. Es impresionante. Tenemos, creo que brincaste una, ¿no? Pero bueno, si quieres me regreso. Ahí. No, está bien. En el crecimiento demográfico, ahora sí que si ven la gráfica, diariamente están entrando, nada más por poner una referencia, ¿no? En el 2020 teníamos 904 personas entrando a la ciudad y ahora hay 1,087 personas entrando a la ciudad. Ese es el crecimiento demográfico, de ahí nos habla de la demanda, ¿no? Que está teniendo la ciudad. ¿Me ayudas con la que sigue, Johnny? Por favor. De lo que es en arte, cultura y entretenimiento, hay eventos muy reconocidos a nivel mundial, como lo que es el US Open, el Miami Boat Slow, para los que les gusta correr, el Maratón de Miami, la Fórmula 1, que es últimamente ha estado de moda en todo el mundo, para los que nos gusta la música, la música y la música electrónica, el Festival Ultra de Música Electrónica,
Y justamente ahorita está el Art Basel, ¿no? Que es el mayor encuentro de galerías, que por cierto está cumpliendo 20 años y se empieza a celebrar el día de hoy, del 28 al 4 de diciembre se está celebrando. Como datos adicionales, como bonus, Miami es el principal mercado para compradores internacionales, es la tercera ciudad más divertida de América, se hablan más de 100 idiomas, hay más de 1,000 empresas multinacionales, es la ciudad más feliz para trabajar, y bueno, algo que siempre me ha sorprendido, que es Miami es la quinta ciudad más caminable de Estados Unidos. ¿Qué es lo que significa? Que pues básicamente caminando podemos ir a todos estos lugares que los que yo comenté. No en cualquier parte del mundo se encuentra esto. Normalmente viajas y tienes que moverte ya sea en transporte o en este caso o en taxi. No venía en la lámina, pero hablando de transporte, lo que es el Bright Line, que es el tren de velocidad que ya tiene, que traslada 500 pasajeros por viaje, y en ciertos recorridos viaja hasta 125 kilómetros por hora. Y bueno, lo más emblemático que va a tener el Signature Bridge, que es el puente con un costo aproximado de 840 millones, que unos dicen que parece una araña, otros que parecen fuentes. Para mí seguirá siendo una firma, la firma de Miami, que va a ser lo más emblemático. Listo, Jun. También, bueno, hay que agregar el tema de que Miami está compitiendo por el primer lugar como cripto, la ciudad capital de la criptomoneda en los Estados Unidos, compitiendo con Nueva York. Y otro dato interesante es el beneficio impositivo. Susana, cuéntanos un poquito del beneficio impositivo que ofrece la ciudad de el estado de la Florida en este caso. Estás en silencio, Susana. Estamos en vivo. Perdóname. Quería darle la gran bienvenida a nuestros invitados especiales, a María Elena y al doctor James Gagel, que tuvieron amablemente compartir este tiempo con nosotros y hablarles un poquito de los impuestos en Florida, que estamos refiriéndonos respecto a que en Florida tenemos un solo impuesto en comparación con otras ciudades de los Estados Unidos, y es un atractivo importante para cualquier inversionista en los Estados Unidos. Entonces, por eso es la afluencia de no solamente de inversionistas extranjeros, sino también de locales que se mueven de otras ciudades de Estados Unidos a la Florida, tratando de evitar estos impuestos que tienen en sus estados de origen. ¿Ok? Excelente. Y un poco dando este contexto es porque, bueno, porque hoy vamos a estar hablando de inversiones inmobiliarias, inversionistas que desean participar de las visas, tanto la E2 como la EB5. Y nuestro invitado especial, el doctor James, bienvenido, doctor. Susana, tienes muchas cosas que estábamos conversando acerca de la trayectoria del doctor. Cuéntanos un poquito de la trayectoria de sí, nuestro correcto. Invitado. Me voy a permitir leer algunas cosas resumidas sobre el doctor, porque son muchas, doctor, son muchas, pero tenemos que sacarlas. ¿Son buenas también? O sea, son buenas, son muy buenas. Okay. Bueno, el doctor James Gagel es un abogado en ejercicio de inmigración específicamente y es especialista en visas de empleo y en derecho comercial, en este caso visas para inversionistas en los Estados Unidos, y su firma legal tiene sede en Coral Gables y en Washington, D.C. Representa a sus clientes en los 50 estados ante el Departamento de Seguridad Nacional y las embajadas y consulados de Estados Unidos a nivel mundial. James brinda asesoría con más de 30 tipos de visa y más de 20 caminos para obtener la residencia permanente, legal y la ciudadanía estadounidense. A través del éxito de sus clientes en obtener la estadía legal en Estados Unidos, los clientes de la firma han invertido millones de dólares y han creado miles de puestos de trabajo en los Estados Unidos. El doctor Gagel es colaborador de varios medios de comunicación, incluidos CNN Español, NTN 24, TV Azteca México, Miami Herald, América TV y otros. Es orador frecuente de la Cámara de Comercio, locales e internacionales y otros grupos en Miami y América Latina. Pero sus estudios son sumamente amplios, doctor, y se los vamos a guardar. Porque pasaríamos muy buena tarde de la exposición,
nombrando todos los estudios que tiene el doctor. Okay, entonces tenemos una lista de muchas preguntas, ¿verdad, Susana, para el doctor? Sí, este, sí, es correcto. Pero la primera, la más básica, ¿no? Es qué es una visa E2 y básicamente como concepto, ¿qué es la visa E2, doctor? Adelante. Bueno, una visa E2 existe a raíz de un tratado que tenemos con el país en cuestión, ¿no? Entonces, uno tiene que tener la nacionalidad de un cierto país. Entonces, no importa si vives, por ejemplo, en Venezuela, si tú tienes pasaporte español, colombiano, mexicano, etcétera, está bien, tú puedes aprovechar del tratado y obtener la visa E2, aunque no tengas ningún contacto con el país con el cual tendrás pasaporte. Y básicamente, esta visa permite que tú tratas los Estados Unidos como si fuera un mercado más de tu propio país. Tú puedes poner un negocio pequeño, 1, 2, 3 empleados en los Estados Unidos, establecerte aquí, vivir aquí un día al año, 365 días al año, no importa. Y hay 5 visas E2. Hay E2 del inversionista principal, hay E2 de un empleado clave que puede ser cualquier otra persona a nivel gerencial de la misma nacionalidad de tu persona. Hay visa E2 del cónyuge o la cónyuge, le permite a la cónyuge trabajar en lo que ella o él desea, tendrá el mismo derecho a trabajar que tengo yo como ciudadano americano, puede estar en 3 diferentes nóminas, poner su propia empresa, trabajar para la empresa de tu persona. Hay 5 E2 para los menores de edad, cubre todos los hijos menores de 21 años de edad que pueden estudiar en colegio público o privado sin una limitación. No pueden trabajar, pero pueden estudiar. Y hay visa para la empleada doméstica si usted desea traer la empleada doméstica contigo aquí a Estados Unidos. Y cuando menciono esto, todas las esposas dicen, esta es la visa, ya, esta es, ya, ¿dónde firmo? Ya, esta es, la empleada doméstica es lo que quiero, ¿no? No tanto hoy en día como antes, pero esto siempre ha sido un punto bonito para las familias, ¿no? Excelente, doctor. Tenemos una serie de preguntas con respecto a la E2 primero, ¿no? Te voy a compartir algunas de ellas. La primera pregunta que nos hacen siempre los clientes, ¿cuánto necesito para obtener una visa E2 de inversionista? Ok, la ley está muy clara aquí. Ese es un mito urbano que está circulando por ahí hasta a través de mis mismos colegas abogados. Piensen de que por una razón u otra hay un monto mínimo de inversión. La ley está muy clara. No hay monto mínimo de inversión. Se estudia el expediente para la visa E2 basado en conceptos jurídicos americanos. Marginalidad, viabilidad, proporcionalidad. Entonces, la idea es iniciar o comprar una empresa viable, algo que va a funcionar, algo que va a rendir lo que usted espera que rinda, algo con el cual uno puede vivir. Personalmente, criterio interno, tenemos tasa de éxito mucho más de 95%. Criterio interno, no me gusta ver una inversión menos de $50,000. En la medida que va bajando de $50,000, se vuelve más precario tu plan de negocios. Hay que tener un plan de negocios que proyecta hacia 5 años, que abarca 14 temas, es muy específico, ¿no? Y hay que demostrar que este negocio es viable. Este negocio sí vale la pena comprar. Lo que vemos aquí en Miami, no es tan común que encuentres un negocio en menos de $50,000 que valga la pena. Yo acabo de hacer uno en $25,000. Funcionó, pero esto no es tan común. Entonces, la idea, el parámetro mío, $50,000 hacia arriba, ya tienes una inversión que no es marginal, algo que va a llegar a tener utilidad, algo que sería viable. Esto básicamente es la idea del monto de invertir. Excelente, doctor. Hay otra pregunta muy común y ¿es mejor crear un negocio desde cero o hay que comprar un negocio existente? ¿O puedo traerme el negocio que poseo en mi país de origen?
Sí, esto queda a criterio de cada emprendedor, de cada persona. O sea, para mí es igual. Como comprador, quizás se siente un poco más cómodo con un negocio que ya tiene flujo de caja, ya tiene su estado financiero, ya ha declarado impuestos, tienes un poco de un punto de referencia, ¿no? Pero yo diría que mis clientes están en 50-50. Algunos ya dominan su negocio. Ya están, por ejemplo, importando de 10 o 12 proveedores de los Estados Unidos. Quieren poner su propio negocio y ser el comprador en Estados Unidos y exportar a su país de origen. Entonces ya dominan el mercado. No necesitan comprar un negocio. Pero realmente depende de cada persona. Desde el punto de vista de derecho, comprar algo que está en venta en el mercado o iniciar algo de cero es igual para la visa E2. Y lo que estamos viendo es que estás iniciando algo que será viable. Tiene la perspectiva, según nuestro economista que hace el plan de negocio, que sería algo viable yendo hacia el futuro. Excelente. Doctor, ¿y cuáles son los requisitos? En resumen, ya ha mencionado algunos, pero si hubiese algún otro requisito que usted debiera mostrar ahora o compartir para aplicar a la visa. Sí, hay un par de reglas universales, ¿no? La visa E2 no es para conducta pasiva. Todas las visas para los Estados Unidos, menos la... el EB5, de lo vamos a estar hablando, ¿no? Todos requieren una actividad activa. Tiene que tener un negocio con planilla, algo que tiene la perspectiva de crecer, que va a tener empleados. Un número mínimo de empleados no hay, pero algo que va a crecer, tiene la perspectiva de crecer. Entonces, especular en terrenos, invertir en la bolsa, comprar solamente una residencia. No, esto no es la visa E2. La visa E2 es para una conducta activa. Este es básicamente el otro requisito primordial de lo que estamos hablando. No se permite, por ejemplo, comprar un negocio tampoco para crear un trabajito para mi persona y mi esposa. No se permite esto, ¿no? Se contempla aportar algo a la economía. Debo y tener crecer empleado, ¿no? En alguna medida. Debe tener empleados, doctor. Debe tener empleados, pero no necesitas empleados al inicio, aunque sí lo recomendamos, que tengas que sea un empleado de tiempo parcial, pero contempla que vas a tener empleados y al renovar la visa, mayormente en 5 años, con México son 4 años, pero la mayoría del mundo son 5 años, el oficial quiere ver que has crecido, que has hecho algo, que has aportado algo a la economía. Por lo más modesta que fuera, eso es lo que se espera. Entonces, sí, negocio activo. Yo siempre digo como ejemplo, compra la heladería ahí en la esquina, pon 2 personas en la caja a vender helado. Este es tu negocio. Lo compraste, lo remodelaste, pusiste 60 millones de equipos, inventario. Ya, iniciaste tu empresa. Esta es la visa E2 que puedes tener y renovar cada 5 años en forma indefinida. De por vida puedes tener la visa E2. Excelente. Doctor, una última pregunta. Entendiendo que nosotros como somos una compañía de inversiones inmobiliarias internacionales posicionada en varios países, por supuesto, nuestros clientes quieren saber cómo a través de una inversión inmobiliaria pudieran aplicar a la visa E2. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Solamente en este campo específico hay ciertas idiosincrasias a nivel de las embajadas a nivel mundial, ¿no? Cualquier persona puede venir aquí como turista, comprar una casa, contratar una empresa, remodelar la casa y vender la casa. Esto no hay ningún problema con visa de turista, ¿no? Pero si tú vas a pedir la visa E2, lo que está pidiendo es integrarte totalmente a la sociedad económica y social de nuestro país. Tener tu propio número de seguro social, tener tu historia crediticia. Es un mundo
diferente, ¿no? Vienes aquí con el propósito de trabajar. Entonces, el oficial consular no quiere ver que está comprando una casa y tienes un proyecto que puede ser como un pasatiempo, ¿no? Entonces, lo que recomendamos a nuestros clientes es compra una casa, saca los permisos de la municipalidad, comienza a remodelarla, negocia la compra de la segunda casa, está viendo la tercera casa. Esta está en el horizonte todavía, pero básicamente lo que estamos haciendo es armar un plan de negocios que demuestra que este es un negocio. Tú vas a necesitar que sea un candyman, un jardinero, vas a estar trabajando con arquitecto, con abogado, con agentes de bienes raíces. Por ejemplo, es un negocio, ¿no? Disculpe que le interrumpe, doctor. Por ejemplo, no. Propiedades para rentar en Airbnb o rentas cortas. Y si tengo varias propiedades y voy a hacer un negocio activo, por supuesto funciona, me puede. Funciona muy bien. Excelente. Porque tienes gente limpiando las casas, tienes gente arreglando, tienes gente pintando. Siempre tienes gente trabajando. Y ojalá que tengas que sea uno o dos empleados en tu nómina que te está promocionando, mercadeo, ventas, limpieza, arreglos. Es un negocio. Es un negocio de tiempo completo. Va creciendo, obviamente. Tenemos varios clientes que se dedican a Airbnb o que se dedican a comprar, remodelar y vender. Funciona muy bien para la visa EDO. Solamente no sugiero que tenga una sola casa y no tiene más historia a contar. Eso te va a traer problemas. Excelente. Doctor, el primer paso para aplicar, entonces, ya para cerrar el punto de la E2, ¿cuál sería el primer paso si tenemos a alguien que nos está escuchando en nuestro canal o en vivo ahora y quiere más información? ¿Cuál sería el próximo paso? Aparte de contactarnos, por supuesto, ¿qué es lo que necesita esa persona saber como próximo paso? Siempre se hace negocios aquí a través de una persona jurídica. Entonces, si tú contratas nuestro estudio, siempre digo a mis clientes, no te dejamos tocar nada, ya te vamos a hacer todo, vamos a ver todo en orden para tu persona. Primero es formar la empresa, obtener número tributario del gobierno federal y inscribir la empresa a nivel estatal. Una vez que ya tienes la empresa formada con un número tributario, se puede abrir cuenta bancaria. Vas a transferir el dinero de tu persona personalmente o de tu empresa, pero hay que tener cuidado en transferir el dinero a la empresa nueva en Estados Unidos. Y con tu visa de turista vienes y comienzas a invertir. Ya eres presidente de una nueva empresa, vas a comprar tu primera casa a nombre de esta empresa. Este es lo primordial. Ese es el primer paso. Formar tu empresa, saca el número tributario, abre cuenta bancaria, transferir el dinero y ya. Comienza a armar tu expediente E2. Tú entras a los Estados Unidos, visa B1. B2, como turista, claro. B1, negocios. Hay 26 actividades permitidas por la visa de negocios B1. Uno de estos es: estoy aquí preparando mi expediente E2 para pedir la visa E2 de inversionista. Es una actividad específicamente permitida y te permite entrar y salir y quedar más tiempo, con más libertad, ¿no? Una persona que está entrando para visitar la playa para la cuarta vez en un año, bueno, ¿qué pasa ahí, no? Pero entrando con la visa B1 te permite trabajar en tu proyecto E2. Excelente, doctor. Susana, ¿tienes algo más que decir antes de entrar a la B5? Quería agregar una pregunta más, doctor, muy corta. ¿Cuáles son los países de Latinoamérica básicamente que pueden optar, los ciudadanos de esos países que pueden optar a una E2? Entiendo que no son todos. Ok. La gran mayoría, mejor es de memoria decirte cuáles son los países que no tienen la E2, ¿no? Ok, perfecto. No tenemos el tratado con Paraguay. No tenemos con Perú, ni con Brasil, ni con Venezuela. Ok. No tenemos con Guatemala, Nicaragua, El Salvador. Okay. Con los demás países sí tenemos. Ok, perfecto. Pero sí tenemos muchos clientes venezolanos con pasaporte polaco, austriaco, colombiano. Que tienen doble nacionalidad. No, si tiene el paso, mucho brasileño, tiene, no, hay muchos países que, si tiene otro,
Hay algunos en situaciones políticas no muy favorables. Dice, ¿sabe qué? Voy al consulado de Italia, voy a sacar mi pasaporte italiano porque quiero la visa E2, ¿no? Tenemos otros clientes que compran la nacionalidad de Granada. Yo represento clientes que compran la nacionalidad de Granada. Si tú quieres comprar la nacionalidad de Granada, con Granada tenemos E2. Okay. Entonces tengo clientes peruanos y venezolanos y de otros comprando la nacionalidad de Granada. ¿Cuánto cuesta? A grosso modo, $250,000. Okay. Si se puede comprar esa nacionalidad e invertir $50,000, $100,000 aquí, te cuesta $350 versus lo que es $800,000 para el EB5. Entonces, algunas personas, ¿no? Hay mercado $350,000 y hay mercado $800,000 hacia arriba, son diferentes, ¿no? Entendible perfectamente. Entonces, con esto estamos resumiendo lo que es la visa E2, que es una visa para inversionista. Básicamente, doctor, estamos resumiendo lo que es la visa E2 para hacer un punto y continuar con la visa EB5, que es la que vamos a hablar ahora. La EB5, y bueno, y la primera pregunta es de qué se trata la visa EB5, ¿no? Aquí hay varias preguntas frecuentes, vamos a ir revisando cada una de las preguntas, pero principalmente, ¿qué es la visa EB5? Ok, la visa EB5 es la residencia a través de una inversión. Ok. Esa es la residencia. La visa E2 es según un tratado que pudimos haber firmado con un país, sí o no. La visa EB5 es, y la visa de inversionista, $25,000, $50,000, lo que es el negocio, ¿no? La EB5 es la residencia permanente. Una vez que tú llegas a ser residente permanente, a los 5 años puedes pedir la ciudadanía. Este es ya el Rolls Royce de lo que es la inmigración, ¿no? Ya llegaste a ser residente de por vida. Este es EB5. $800,000 y $1,050,000. Son los dos niveles de inversión. $800,000 es para zonas de alta tasa de desempleo, 150% más del promedio nacional, o por una zona rural. Entonces, si tu proyecto está en una de esas zonas, los dueños de este proyecto, como un proyecto como Nexo, reciben autorización del gobierno a aceptar montos de inversión y estos inversionistas pueden tramitar su residencia. Esta es la EB5, invirtiendo $800,000 o en algunos casos $1,050,000. ¿Y qué tipo de residencia nos brinda la visa EB5? Bueno, permanente. Permanente es permanente, de por vida. Excelente, de por vida. Ya, las personas quedan como residentes toda la vida, pero a los 5 años pueden pedir la ciudadanía y ser ciudadano americano. Extraordinario. Y tenemos otra pregunta por acá, y es ¿cuánto dura en procesar la residencia? Y también, ¿qué pasa si no tengo visa de turista? Pregunta una invitada de la sala. Ok. No necesitas visa de turista. Tú puedes invertir en la EB5 con tu país de origen. En este momento, el último que vi es que está demorando unos 2 años de aprobar la EB5. Está bastante atrasado, mucha queja de mi gremio. Estamos esperando que se baje el plazo de demora en este momento, ¿no? Quizás María tendría un dato más actualizado de lo que tengo yo, pero 2 años es más o menos, ¿no? Pero si estás en Estados Unidos, tú puedes pedir este tipo de residencia y quedar aquí. Puedes hacer todo el trámite aquí en Estados Unidos, no tienes que salir. Cambiaron la ley el 15 de marzo este año. Antes tuviste que parar los 2 años y después pedir tu tarjeta de residencia. Ahora puedes pedir las dos cosas a la vez y quedarte aquí en unos 120 días. Te viene un permiso viajar y un permiso trabajar y ya básicamente puedes vivir en Estados Unidos habiendo pedido la residencia EB5.
Fantástico, fantástico. Y hay otra pregunta es, ¿cuáles serían todos los requisitos y pasos a seguir en caso tal de que alguien califique y entiendo tenga por lo menos los 800, 850 mil dólares o 1,050,000, si no me equivoco, para aplicar? ¿Qué otros requisitos necesitaría y qué pasos serían? Por eso vamos, esto es un poco el preámbulo para luego escuchar a María, nuestra invitada especial ya. Ok. En primer lugar, hay que destacar de que hay dos tipos de visa EB-5. Lo que yo llamo EB-5 pasivo y EB-5 activo. EB-5 pasivo es cuando tú inviertes en un centro regional, un proyecto, donde básicamente tú prestas el dinero al proyecto. Normalmente hay una letra, un tiempo común, 5 años, pagan interés 1% más o menos. Entonces te pagan ese dinero durante los 5 años, a los 5 años te devuelven el dinero, a los 2 años ya tienes tu residencia condicional, pides el levantamiento de las condiciones, el cual indica que el proyecto ya terminó, el proyecto tiene que crear 10 trabajos directos o indirectos, y habiendo creado el trabajo, ya tiene la residencia permanente, y te tiene que devolver el dinero a los 5 años, aproximadamente. El proyecto de María podría ser un poco distinto, pero eso es a grosso modo. Entonces, esta es pasiva. Hay dos tipos de clientes. Un cliente te va a decir, ¿sabes qué? Yo soy exitoso en mi país. Yo no conozco mercado americano. Yo no quiero manejar una nueva empresa. Ya no tengo la edad para esto. O no me interesa. Aquí, toma el préstamo. Encuéntrame un buen proyecto. Desde hace 20 años habían 17 proyectos aprobados por el gobierno americano. Ahora hay más de 600 proyectos. Entonces, es como cualquier inversión, que tenga buen asesor, buen contador, que vea bien el proyecto, porque hay muchos proyectos en que se puede invertir. Esa es la parte pasiva. Seleccionar un proyecto. Calificar para el proyecto, la fuente de tus fondos tiene que ser lícita, ¿no? Ese es EB-5 pasivo. EB-5 activo, ese es otro cliente que dice, mira, yo tengo 38 años de edad, yo soy emprendedor, yo quiero crear una empresa para mi persona, para mi familia, igual que hice en mi país. Entonces yo voy a invertir mis propios 800 mil dólares, yo voy a crear 10 puestos de trabajo y lo hago yo con mi plan de negocio, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de EB-5. Y como emprendedor, escoge bien en qué línea de negocio quieres entrar. Puede ser totalmente distinta de lo que tenías en tu país. Y si es pasiva, selecciona bien un proyecto. Yo trabajo con proyectos que tienen casi 100% de éxito en cuanto a trayectoria, etcétera, aprobación de las tarjetas de residencia. Eso es lo que uno quiere escoger. Doctor, y la buena noticia es que ya nosotros elegimos un proyecto y de hecho tenemos una invitada especial porque vamos a hablar de ese proyecto en el cual podemos entrar y participar del programa EB-5 y obtener una residencia permanente. Doctor, ¿algo más que deba saber nuestros invitados o las personas que están escuchándonos a través de nuestro canal acerca de la visa? Y por supuesto, aquellos que estén interesados y que califiquen, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Ahí está nuestra página web, skygroupnetwork.com o skyrealtors.com en los Estados Unidos, o en México a través de nuestra compañía en Venezuela también, que estamos posicionados. ¿Algo más que tenga que agregar, doctor, antes de darle paso a nuestra invitada María Plasencia? No, realmente hay que entender que si usted tiene una idea, un concepto, nuestro trabajo es explicar cómo ver este concepto a la realidad, hacer todo el trabajo que tú necesitas y volver tu concepto a la realidad. Si tú quieres vivir en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos, si tú quieres que tu esposa esté aquí, que tus hijos estudien aquí, es totalmente viable. Estamos con las puertas abiertas aquí en el Estado de Derecho,
que se llama los Estados Unidos, donde mucha gente busca la tranquilidad, la seguridad personal, la seguridad económica, le ofrecemos. Y muchas veces combinamos diferentes visas para cubrir más miembros de la familia, para cuidar lo que son los estudios de los menores de edad, para hacer tu hijo 22 años de edad socio contigo en la E2, porque ya cumplió 21, tiene que tener su propio E2, también podemos hacer 50-50. Entonces, si quieres, me llamas y vamos a escuchar toda la panorama de tu familia y armar un proyecto operativo, algo que funciona para tu familia y te va a dar buen porvenir de tranquilidad y prosperidad aquí en Estados Unidos. Ok, fantástico. Bueno, y con esto, entonces vamos a seguramente irle consultando algunas cosas a medida que María Elena nos comenta el proyecto, pero quiero hablarles un poco de María Elena ya para ir avanzando. María Elena, además de representar extraordinariamente el proyecto Nexo, es nuestra aliada comercial y además es una extraordinaria profesional inmobiliaria dentro de los Estados Unidos. Ella representa a Nexo, que es el proyecto que Sky Group ha elegido para asesorar, acompañar a nuestros inversionistas en el tema de la visa EB-5. Adelante, Mari, bienvenida. Bienvenida. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias. Si quieres compartir la pantalla, ya tienes acceso a compartir la pantalla si quieres compartir algo, ¿ok? Sí, claro. Voy a compartir la pantalla en unos momentos porque quiero hablar un poquito más de lo que acaba de explicar el doctor. Lo importante, yo creo que de entender de cualquier tipo de visa que existen, es que no es que es complicado, pero sí es complejo. Y antes de decidir qué tipo de visa sería el mejor para uno, tienen que consultar con un abogado. Tienen que consultar con un abogado. Porque tengo a muchas familias que vienen acá a la sala de ventas decididos que quieren EB-5, y vienen, hasta reservan las unidades que quieren reservar, hacen todo el proceso, después por fin van y consultan con un abogado y dicen, no sabía que tenía que vivir en los Estados Unidos con la residencia. Bueno, obvio, es una residencia. Entonces hay muchas cosas que pueden hacerlo un poquito complejo y para cada familia y para cada persona es completamente distinto. Y les urjo que si es algo que están interesados, lo primero que deben hacer es consultar con un abogado para saber cuál es la mejor opción para ti. Ok, eso dicho, como dijo el doctor, hay muchas oportunidades disponibles hoy día para EB-5. Nexo Residences es una de ellas. Resulta que tenemos dos desarrolladores acá. Uno que tiene 25 años de experiencia en mercado, que se llama Blue Road, y tiene 12 años de experiencia trabajando específicamente con el programa de EB-5. Así que esto no es algo nuevo para nosotros. Trabajamos con EB-5 con las leyes viejas y ahora con las leyes nuevas que lanzaron el 15 de marzo, como dijo el doctor. Estamos arriba de todo. Nuestros abogados son Greenberg and Torrey, que son los que manejaron todos los papeles y los formularios y el PPM y todo lo que se requiere por nuestra parte para estar preparados para esto de EB-5. Así que estamos muy bien posicionados con experiencia en lo que estamos haciendo. Lo que hace el EB-5 súper atractivo acá es que es atractivo por una parte económica, y me explico. Cuando uno hace una inversión en EB-5, es muy importante entender que el hecho de comprar un apartamento no califica como la inversión de EB-5. ¿Okay? Es muy importante entender eso. Como dijo el doctor, básicamente están haciendo un préstamo hacia el negocio que es todo Nexo, toda la construcción de Nexo Residences. Efectivamente, son un socio. ¿Okay? Acá, ese préstamo lo aceptamos por 5 años porque se demora aproximadamente 5 años del comienzo hasta el final, cuando se remueven todas las condiciones y nos dicen que hay que hacer el reembolso de ese monto inicial de $800,000.
¿ok? La visa permanente condicional sí se reciben dentro de 2 años, tengo entendido también, pero remover esas condiciones y tener que hacer el reembolso del dinero es aproximadamente 5 años, y eso es algo que puede variar también por país, ¿ok? Y otra cosa que deben de hablar con su abogado. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es que aceptamos ese préstamo a la misma vez, ¿ok? Tienen que reservar un apartamento. Son 2 transacciones completamente distintas, pero lo que lo hace súper atractivo es que para ese inversionista que está buscando ambos tener una propiedad de inversión acá en Miami y a la misma vez aplicar para su residencia a través de EB-5, pueden lograr las dos sin tener que aflojar mucho dinero de una vez. Porque para reservar la unidad acá, solamente aceptamos un monto de 60 o 80 mil dólares dependiendo en el tamaño de la unidad. ¿Ok? 60 o 80 mil. Es lo único que colectamos para congelar el precio de ese apartamento, asegurarle su puesto en el cupo limitado que tenemos para EB-5, y entonces pueden comenzar con el proceso de EB-5. Y ahí, acá, el monto de inversión es 800 mil. Entonces, hacen todo lo que tienen que hacer a través de EB-5, adelantamos 5 años al futuro, cuando tenemos que hacer este reembolso de los 800 mil dólares. Bueno, aquí está el reembolso, pero ahora tienen que finalizar la compra del apartamento con el reembolso que le acabamos de dar. Y ahí es donde tenemos un programa que es súper atractivo, ¿ok? Y aunque al final el inversionista de EB-5 termina con un apartamento, es importante que entiendan que el hecho de comprar un apartamento no es lo que califica como inversión de EB-5, ¿ok? Ahora voy a compartir mi pantalla para poder demostrar el proyecto. Ok, Next Door Residence está ubicado en la zona de North Miami Beach. Okay, no sé si conocen North Miami Beach, pero tenemos los vecindarios de Sunny Isles, que queda acá en fondo, donde están todas estas torres hermosas altas sobre la playa. Tenemos a la zona de Aventura, al norte. Tenemos a la zona de Bow Harbor, que queda aquí, al sureste. Y directamente al sur, tenemos una zona que se llama Keystone Island. 4 vecindarios, todas de alta gama. $1 millón para arriba. ¿Okay? Así que estamos muy bien posicionados para poder entonces llenar este espacio que queda en el centro de todos estos otros vecindarios que aún está sin desarrollar. Esto no es una zona que está desarrollada, que hay que cambiarla, que hay que tumbar edificios viejos. No es así. La mayoría de este terreno es lo que digo yo, terreno virgen, que para un desarrollador, un constructor, es como un playground, ¿verdad? Es divino, porque es exactamente lo que quieren. Y resulta que detrás de nosotros, aquí atrás, hay aproximadamente 200 acres, incluso aquí una laguna que acaban de terminar hermosa con una playa artificial todo alrededor, donde van a construir lo que ellos llaman una ciudad dentro de una ciudad. Esto va a ser una transformación completa. Y Nexo es entre los primeros que viene a esta zona, pero Nexo es el único que viene a esta zona que permite alquiler a corto plazo. Entonces, somos un edificio que permite Airbnb y ningún otro edificio que viene a esta zona lo puede ofrecer sin restricciones, o sea, alquilar diario como podemos nosotros. Acá en esta zona ya comenzaron la construcción de un hospital. No cualquier hospital. Este hospital se llama UHealth Miami Medical Center, que es un hospital que pertenece a la Universidad de Miami. Esto significa que esto va a traer 300, 350 estudiantes de medicina a la zona, que son los mejores inquilinos tener, porque nunca paran en casa. Están todo el día en el hospital. Adicionalmente, va a traer más de 2,000 doctores a la zona, solamente este hospital aquí.
y ya existe aquí detrás, dentro del Parque Nacional, ya existe el campus del, de FIU. O sea, ya tenemos a muchos estudiantes que van ahí al FIU que necesitan también hospedar en algún lado. ¿Okay? Y otra cosa que anunciaron es que donde está esta laguna aquí, van a reemplazar esta laguna ahora con una escuela de chicos privada. ¿Okay? Todavía no se sabe si va a ser del kinder al octavo o high school o una combinación de las dos, pero es una escuela privada, algo que esta zona necesita, muy, muy, muy serio necesita, porque yo resulto que vivo en la zona de Aventura, un poquito al norte de aquí, a 7 minutos, y para mandar a nuestros hijos a escuelas privadas, especialmente en el horario de la mañana, 1 hora mínimo, para poder llegar a las escuelas privadas buenas que existen más cerca a nosotros. Así que esto va a ser una adición fenomenal. Ahora, el proyecto. El proyecto tiene 254 unidades en total. Tengo desde el más pequeño, que es un estudio de 49 metros cuadrados, hasta el más grande, que es un duplex, un townhome, de 200 metros cuadrados. Y tengo todo en el medio. Ahora, las unidades no solamente permiten alquiler a corto plazo, pero vienen completamente amobladas. Alfombra, luz, todo, todo incluido. Tenemos a 2 desarrolladores. Mencioné a Blue Road, que especializa en EB5, pero el desarrollador que está dirigiendo este proyecto es Fortune Development. Y para la persona que no conoce Fortune, Fortune tiene 40 años construyendo acá dentro de Miami. Tienen más de 32 obras y la mayoría de sus obras existen sobre un cuerpo de agua, sea mar, sea río, sea bahía. Pero es que ya no existen terrenos sobre agua. Entonces ya todos los constructores están forzados a construir más, más para adentro. Y ahí es donde nació Nexo. Pero si miran aquí atrás, en lo que es Sunny Isles, estas 3 torres hermosas, que son las torres Jade, Jade Ocean, Jade Signature y Jade Beach, perdón, no en esta orden, Jade Ocean, Jade Beach y Jade Signature, y esta que está aquí, que es el Ritz-Carlton de Sunny Isles, estas 4 las construyó Fortune. ¿Okay? Y si conocen a esos edificios o si visitan el sitio web de Fortune, van a ver que Edgardo de Fortuna, el dueño de Fortune, es un hombre, bueno, acaban de anunciar que Fortune y Christie's hicieron una sociedad. Entonces, ya se pueden imaginar el nivel de lujo que ofrece Fortune. Extravagante, como digo yo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que estamos trayendo a esta zona. Sin embargo, nuestros precios comienzan solamente $499,000. Así que, lujo. Tremenda plusvalía que van a realizar con todo lo que está sucediendo aquí. Tremenda inversión, porque no solamente lo pueden usar con todas las amenidades que tiene. Está centralmente localizado. Yo sé que Sergio habló mucho del aeropuerto de Miami, pero estamos a 30 minutos del aeropuerto de Miami o 30 minutos del aeropuerto de Fort Lauderdale. Entonces lo hace súper fácil poder llegar a través de cualquiera de los 2 aeropuertos. Y estamos muy central también a todos los deportes. Y Sergio, no mencionaste el estadio de fútbol que nos va a traer David Beckham, que ya lo aprobaron este año. Lo aprobaron en el 2022 y ya anunciaron. 100%. Sí, y que supuestamente que uno de los partidos del próximo mundiato lo van a hacer acá en Miami. No sé si es verdad, pero vamos a ver. Bueno, sí, ya va. Eso está confirmado, Mari. Está confirmado que Miami va a ser sede del Mundial en el año 2026, ya que estamos. ¿Ya se pueden comprar los boletos o no? No, todavía no se pueden comprar los boletos, pero vamos a ser sede. Una de las pocas ciudades de Estados Unidos, porque va a ser Estados Unidos, México y Canadá, y Miami va a ser una de las sedes. No, exactamente. Mira, Miami en algún momento... ¿Cómo? Yo puedo dar fe de todo lo que dices del desarrollo de la zona, porque es increíble lo que está ocurriendo en la zona. Es increíble lo que está ocurriendo. Completamente. Acá y o sea, por todas partes hay mucho crecimiento, pero acá este crecimiento lo que me encanta es,
por ejemplo, si miramos la zona de Wynwood, ¿verdad? Wynwood 10 años atrás no existía, pero aún hoy día, aunque Wynwood es muy atractivo y a mí me encanta ir, si uno anda 3 cuadras para allá o 3 cuadras para acá, desde Wynwood se asusta un poco, ya la zona no se pone muy linda. Mientras tanto, acá en Nexo, si uno anda 3 cuadras para allá o para acá, está en otro vecindario muy lindo. Sí. Okay, entonces aquí sería un placer perderse. Pero entonces esto es lo que es Nexo. Tenemos entonces a un equipo con años y años, más de 100 años de experiencia entre todos. Estamos en una buena ubicación, plusvalía, buena inversión. Y bueno, ya ven que estoy muy entusiasmada sobre mi proyecto y la verdad que creo que es una buena inversión, sea EB5 o no, sea regular. Sí, y hay algo importantísimo, es que Nexo no solamente te brinda el beneficio, doctor, el beneficio de la visa, que es un gran beneficio, sino que también te permite de una manera directa participar del negocio inmobiliario con una propiedad que está extraordinariamente ubicada y además sí, que tiene todo el potencial como negocio de renta. Entonces, digamos que no estoy como decimos en nuestro país, doctor, matamos 2 pájaros de un solo tiro. Me parece excelente y te cuento que he trabajado con Greenberg Traurig, que se conoce quizás como la mejor firma de abogados del estado de Florida, y he tenido muy buena experiencia trabajando con Greenberg Traurig en proyecto EB5, ¿no? Espero que sí, con lo que cobran. Iba a mencionar que no son tímidos con sus facturas, ¿no? Pero esto queda a la cuenta del dueño del proyecto, que quiere lo mejor, quiere asegurar que todo salga por lo mejor. Y obviamente el Garda de Fortuna son leyendas en Miami, ¿no? Es gente de primer nivel, ¿no? No, sí, bueno, es mi primera vez trabajando con EB5. Obviamente tenía muchas dudas, muchas preguntas. Y cuando le pregunté a Blue World que me diera, por favor, el contacto en Greenberg and Torrey para consultar con ellos, me dice, mejor llámame a mí. Mejor llámame a mí. Cualquier cosa que necesites, yo te lo consigo. ¿Yo? Okay. No, son excelentes. Todo esto es de primer nivel. Y este es lo que está creciendo, ¿no? No hay más playa, ¿no? No hay más océano, ¿no? Esto nunca va a crecer y se ve la excelente ubicación de este proyecto, que será muy atractivo para mucha gente, ¿no? Rápidamente voy a... Mari, ahí para que tenga una visión completa de la ubicación, ¿no? Fíjate que tienes acceso básicamente al sur, al norte, está cerca de todo, está cerca y en el corazón de todo. ¿Qué te parece la ubicación? A mí me parece excelente. Miami, la ciudad de Miami, la zona metropolitana de Miami es ya maduro, ¿no? Es difícil crecer más, ¿no? Tenemos la parte ecológica, etcétera, que no lo permite. Mis clientes están llegando entre justo al norte de Miami hasta Orlando. Ahí está el crecimiento del estado de Florida. 1,000 personas diarios llegando a Florida desde el año 2015 por su baja tasa de criminalidad, por su clima, por sus impuestos que están en cero, por el ambiente tan amigable para los empresarios, ¿no? La gente se muda de Nueva York, compran una casa 3 veces más grande en la mitad de precio de lo que tenía Nueva York, muriendo de frío, muriendo de pagar impuestos, viviendo en zonas peligrosas, ¿no? Y llegan aquí al estado de Florida, tranquilidad, clima, todo bienvenido. Por eso, Florida, en mi ejercicio de la abogacía, el estado de Texas y el estado de Florida son los dos estados más cotizados. Obviamente hay otros estados, Tennessee, hay diferentes estados donde la gente encuentra
buenos mercados, pero 1,000 personas diarias de crecimiento es impresionante, ¿no? Es importante, doctor, y Mari, se habla de que hay muchos proyectos de B5 en el país, pero específicamente en Miami no son tantos. O sea, yo puedo contar con los dedos de las manos, los proyectos están permisados para B5 y Nexo definitivamente es el mejor proyecto que tenemos ahora disponible para esta oportunidad. Sí hay otros proyectos, obviamente hay otros estados en los cuales puedes aplicar, pero aprovechando que tenemos a Mari. Mari, entonces, en resumen, porque se nos acaba el tiempo, ¿por qué alguien debería invertir en Nexo y aprovechar entonces esta posibilidad que nos abre el doctor James de la EB5? Precisamente como lo acabas de decir, para poder aprovechar de la oportunidad que está presente, que es una oportunidad. ¿Cuántas veces todos somos culpables de esto? Hasta yo estoy en la industria, o sea, que yo debo saber mejor que nadie, ¿verdad? Lo que está pasando, cómo inmuebles trabajan. Pero aún yo soy culpable de que estoy andando por una zona y veo que están construyendo algo y lo miro y digo yo, uff. Qué claro, eso es lo que están construyendo. Nunca van a recibir eso, lo que están pidiendo por ese apartamento. Y volvemos a los 5 años y está completamente transformado. Y el precio que estaban pidiendo 5 años atrás ahora es barato. Sí. Todos somos culpables de eso. Esa es la historia perfecta. ¿Por qué no compré ahí desde hace 10 años? Caramba, ¿por qué no compré ahí? ¿No? Exactamente. Y es simplemente por no saber lo que está pasando, por no saber que hay otras cosas ya planificadas para esta zona. Pero acá ya sabemos todo lo que está planificado y resulta que los desarrolladores que están construyendo detrás de nosotros son desarrolladores de 3 generaciones. Entonces, claro. Un desarrollador, un constructor loco siempre existe. Pero en este caso, 4 constructores en esta zona locos, no. Por alguna razón, los 4 se están invirtiendo. Eso está muy bueno. Zona. Yo nunca he utilizado ese argumento de venta, pero me parece demasiado bueno. Uno está bien, un loco sí, pero 4 locos no. Mucho. Exacto, ¿no? 4 es mucho, especialmente 4 con tantos años de experiencia. Sí. Un aprendizaje para hoy. Sí. Mari, entiendo que aquí. No hay muchos cupos disponibles para el EB5. Si alguien que nos está escuchando está interesado en participar, en comprar un inmueble y participar de la visa, ¿cuál es el paso a seguir? Y cuéntame de las restricciones, porque sé que hay muy pocos cupos disponibles. Sí, me quedan solamente 7 cupos. En total, tenemos 60 en todo el proyecto. 7. Ajá. Y te quedan 7 cupos. Me quedan 7 actualmente, sí, 7. Entonces, el proceso es súper fácil. Tienen que venir, decidir cuál es la unidad que quieren, poner el depósito, hablar con el doctor, contratarlo como abogado y proceder con el proceso de EB5. Y ya, no puede ser más fácil. Excelente. Muy bien. Entonces, hay mucho reglamento que vigila y protege el inversionista, ¿no? Entonces, yo no puedo ser como intermediario, como abogado, tanto con lo que es EB5. La persona que va a invertir tiene que conocer al dueño y tiene que tener trato directo, tiene que familiarizarse con el proyecto, tiene que llegar a un cierto nivel de estar cómodo en cuanto a invertir, pensarlo bien, llenar formularios sobre su estado financiero, sobre su capacidad, comprar, etcétera, ¿no? Entonces, claro. es un proceso bastante bien controlado, digamos, por el gobierno a favor del comprador, ¿no? Es una relación como marido y mujer, ¿verdad? Entonces, antes de entrar en esa relación, deben conocer algunas cosas el uno al otro. Sí. Tenemos mucha historia acá con los desarrolladores. También otra cosa que deben de saber es que típicamente con preconstrucción hay un requerimiento del 50% del edificio que tiene que estar vendido para poder comenzar con esa construcción. Muy felizmente les puedo anunciar que estamos 65% vendido y que vamos a comenzar con el groundbreaking ahora en febrero. Okay. Así que ya estamos a 2 meses o 3 meses. O sea que ya estamos prácticamente en la recta final ya de arrancar la construcción. Sí. Si me permites, pues entonces, Mari, a todas las personas que estén interesadas, también nos pueden contactar y los podemos asesorar para ver qué mejor
inmueble o unidad dentro del proyecto podemos elegir que cumpla también con el beneficio de EB5. Susana, ya vamos cerrando este espacio. Sí. De verdad quiero agradecerle a todos los que se han conectado, los que nos están escuchando. Y ¿cuándo se termina el proyecto? Pregunta una verano, de nuestras invitadas. Verano del 2025. Verano del 2025. Okay. Además que es un edificio pequeño, ¿no? Entonces se debe construir muy rápido. Y, 2 años. Oh, en 2 años. Y otra de las cosas que también nos preguntan es, ¿realmente es buen momento para invertir en Miami? ¿Qué está pasando? ¿Las conclusiones de va a haber una crisis inmobiliaria? No, yo quiero dejarlos ya para ir cerrando con esta lámina que habla de la mezcla perfecta del mercado inmobiliario. Y es básicamente entender que hay varias variables que están empujando el mercado de Miami, que es un ecosistema completamente diferente al resto de los Estados Unidos en caso de alguna recesión. Primero, que hay un aumento de la demanda interna e internacional increíble. Ya Sergio nos hablaba que están entrando más de 1,000 personas a la Florida por día. Un clima político latinoamericano que incentiva cada vez más a todos los empresarios en Latinoamérica a tener una ubicación, una segunda casa o una segunda vivienda, o inclusive mudar sus operaciones o mudar a sus familias. Y Miami siempre es la primera opción. Una falta de construcción de nuevos desarrollos porque realmente hay una demanda insatisfecha. Se habla que solamente Miami-Dade y Broward tienen más de 60,000 unidades en demanda insatisfecha y eso no se logra en 1 año, en 2 años. Hay un aumento importante de compradores cash. Y tú lo puedes decir, Mari, ¿cuánta gente ha comprado cash en el proyecto? De hecho, para entrar tienes que básicamente disponer, entrar con EB5 tienes que tener el dinero cash, ¿no? ¿Sí? Y finalmente tenemos entonces una inflación cercana al 10% anual y un crecimiento de la infraestructura, el arte, el entretenimiento y la ciudad de Miami como top en el área tecnológica, en el área financiera, en el área de criptomonedas. O sea, en donde tú la ves, en el ángulo que pongas, en lo deportivo, en lo cultural, Miami está sonando y es tendencia a nivel global. Entonces, si ponemos todo esto en perspectiva, entendemos que no hay mejor momento para invertir y que además tenemos la oportunidad de asesorarnos con el Dr. James. Si queremos hacer una inversión en diferentes propiedades y rentarlas por Airbnb y calificar para la visa E2, ¿verdad, doctor? O inclusive calificar para una visa EB5 a través de cualquiera de los proyectos. En este caso, pues estamos hablando específicamente de Nexo. Sergio, mi socio de México, Lourdes, Susana, doctor, ¿alguna palabra para cerrar? Bueno, yo particularmente quiero darle las gracias al doctor James. Yo sé que es un hombre súper ocupado y que apartó este momento para compartir con nosotros. Y María, bueno, queridísima, gracias por atendernos y por estar con nosotros esta noche. Bueno, a Sergio, a Lourdes y a ti, Johnny, muchas gracias también. Gracias a ti, gracias. Susana, por invitar. Gracias por la invitación. Bueno. Gracias a todos, María, James, Johnny, Lourdes, Susana y a todos los asistentes. Los esperamos en nuestros webinars, búsquenos en nuestras redes sociales y bueno, pues encantados de poderlos servir y atender. Extraordinario. Entonces, bueno, con esto nos despedimos. De verdad, muchísimas gracias y ya saben, contáctenos a través de nuestras páginas web o a través de nuestras redes sociales. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias. Okay. Mucho gusto. Bye bye. Chao. Bye bye. Bye bye.